Llegó la puerta del dinero gracias a Room to Go. Óyeme, aprovecha, renueva tu hogar con los mejores diseños y pagos desde $12 en compras, desde $599. Mira, además, no pagas intereses hasta marzo del 2026. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad todo lo que necesitas para recibir el año con muebles nuevos. Para más información, visita las tiendas, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a las tiendas online en roomstogo.pr. Mira, mis amigos, en su casa, yo quiero que todo el mundo juegue conmigo hoy. Yo tengo 20 llaves de la 1 a la 20. Yo quiero que todo el mundo me diga en su casa cuál es la llave que abre la puerta para que alguien aquí se lleve $200. ¿En dónde usted cree que se le ocurrió a Adolfo poner la llave que abre esta puerta? Vamos a ver, Melissa, pasa por aquí, mi amor. Melissa, buenas noches, ¿cómo está? Todo bien. Todo bien, ¿cómo se llaman ellos? Cuéntame. Yomar. Ajá. Y Ryan. Yomar y Brian, ¿y ellos se portan bien? Más o menos. Tienen mucha energía, Melissa. Bastante. ¿Son sus denes? Nietos. Ah, son los nietos. Muy bien, muy bien. Ellos son de Virginia, vienen de viaje. Ah, ok. Y entonces ellos tienen mucha energía, ¿verdad? Los vi corriendo ahorita por ahí. Mira, Melissa, hay 20 llaves. Una de esas llaves abre la puerta. ¿Cuál es el número? El 5. El 5. ¿Ese, el 5 tú quieres, papi? ¿Ah? ¿5? Sí. ¿Cuál tú quieres? 10. ¿Number 5? Yes. Or 10? 10. Mira, rayo. ¿10 o 5? 10. ¿10 o 5? 10. ¿Ah? El 10. Ay, ay, ay. 10. Melissa, usted es la que manda. 10. Ay, ay, ay. Give me 5. Oh, yeah. Give me 5. ¿Number 10? ¿Number 10? ¿Number 10? Sí. Go. Ok. Ok, 10. Melissa. Open the door. Open the door. Entró, entró. Ay, no. Nos vemos, chicos. Bye. Goodbye. See you. See you later. See you later. Okay. Mira quién llegó ahí. Patria, que cumple 103 años. Patria, felicidades. Dale por ahí. Dale. Vamos. 103. Ya yo iba a coger a Patria por detrás y empujarla. Cabezudo, ayuda ahí a Patria, por favor. Uy, ya se me había olvidado, Adolfo. Ya iba por detrás de Patria a empujarla para acá. Ahí está, Patria. Patria, bienvenida a Puerto Rico Gana y feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias. Son 103 años. Qué linda, Patria. ¿Y de qué pueblo viene? De Ponce. De Ponce. ¿Y quién la trajo para acá? mi hija y mi familia que están por ahí. La nieta. La nieta, sí. Qué bueno que la trajeron, Patria. Ese fue el regalo de Happy Birthday. Venir a Puerto Rico Gana. Y usted siempre nos ve allá en Ponce. Seguro. Siempre nos ve. Siempre. Patria, felicidades, mi amor. Gracias, gracias. Mira, Patria, ¿cuál es el número, mi amor? Del 1 yo al 20. Yo quiero el 14. ¿El 14? Sí. Vámonos con el 14, vamos con Patria. 103 años. Ese es. Patria, yo te voy a ayudar aquí, ¿está bien, mi amor? Ok, Patria, y ya cogió la 14. Entró. Vamos. A la 1. Y. A la 2. Y. No. No. Gracias, Patria, pero como quiera, mil bendiciones para ti, para toda tu familia, mi amor. Igualmente para ti, que Dios te dé mucha salud, para que puedas seguir aquí alegrando a la gente. Gracias, Patria, thank you. Te quiero mucho. Un besito, okay. Un besote. Bye. Dios te bendiga, gracias, Patria. Llévame a Patria por ahí, el cabezudo. Vamos a ver por ahí, con calma, con Patria. Ahí está. Suavecito, cabezudo, suavecito. Ahí, suavecito. Ahí. Suavecito. Ahí está, allá. Ya estamos ready. Muy bien, muy bien. Próximo participante, venga para acá. De la clase graduanda. ¿Cuál es su nombre? Naomi. Naomi. ¿Cómo se llama su clase graduanda? Perseverance. Mira, ¿y esos dinero para quién va a ser? ¿Para usted, para la clase? Para la clase. ¿Y, okay, ¿y cuál número es? 7. ¿El 7? El 7. Vámonos con la 7, vámonos con la 7. Venga para con acá. La 7. Naomi. Vamos encima, la 7. Naomi.
Y se van. Ahí. Y se van. Y no. Oh. Naomi no pudo ser. Próxima. Vamos a ver. Por ahí viene Cristal. Cristal, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde nos visita? Cataño. ¿Ah? Cataño. De Cataño. Mira, Cristal, ¿ya tú tienes un número en tu mente o te quitaron el número? ¿Lo tienes? ¿Cuál es? 15. ¿El 15? ¿Cómo? Vámonos con la 15, vámonos con la 15. Vamos a ver. Se van ahora. $200 gracias a Rooms to Go. Y. ¡No! ¡Se lo ve! Bendito sea Dios. Ay. Me queda por ahí Madeline. Madeline, ¿cómo está usted? Bien. ¿De qué pueblo nos visita, Madeline? New Jersey. De New Jersey. Madeline, quedan menos llaves. ¿Le escogieron la llave que usted quería o no? No. ¿Está ahí todavía? Sí. ¿Y usted vive en New Jersey? Sí. Yeah, you speak English? Yeah. Okay. ¿Habla alemán? Where's the number? Sí. Sí. What? Sí. Six. Six. No, estornudó fue. Ah, six. Se van. Number six. Come on, Madeline. Vamos. Vámonos, Madeline. Viene para New Jersey. Vamos a ver. La y... seis. Ahora y... sí. Ahora. Mete la más. Ahí. Y... ¡No! Madeline, no pudo ser. ¿Usted sabe cuál era? ¿Cuál era? Stephanie, ¿cuál era? Era la 18. María. Mira. Era la 18. Mírala aquí, mira. Mírala aquí. Era la 18. Vamos a abrir con la 18. Significa que ya el miércoles hay, gracias a Rooms to Go, $400. No se pudo ir hoy, pero el miércoles vamos a regalar $400 gracias a Rooms to Go. Y ahora, señores y señores, JD, vámonos por la planta, nos vamos por la planta, JD. Así mismo es, no sufras más de los apagones en este 2022. Que oye, que no se te dañe la compra y tú vas a dormir tranquilito. Decídete, es hora de tener una inverter. Asegura tu energía y adquiere la batería inverter con tecnología solar. La cargas desde el enchufe de tu casa, desde el car lighter en tu carro y también con tecnología solar, con placas solares. Y es perfecto para condominios y apartamentos que no te permiten tener una planta eléctrica. Óyame, es una batería chiquita que te prende a la nevera, súper cómoda. Consíguela en tuplantapr.com llamando al 787-251-3131. 787-251-3131. Así mismito es, Moncho. Ese es el número de teléfono. Pero usted... es el número de teléfono para que adquieran la planta. Pero usted llame ahora aquí a Puerto Rico Gana al 641-2178. 641-2178 para que se lleve esa batería que usted está viendo ahí que enciende esa nevera. Mire, Pepe la está modelando. Mire para allá, Pepe. Modelando esa nevera que prende con esa batería. 641-2178 y la consigues en tuplantapr.com. Vamos a ver con quién estamos hablando ahora. 641-2178. ¿Aló? ¿Quién me habla? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿con quién estoy hablando? Con Celine Cruz. ¿Con? Celine Cruz de Santa Isabel. De Santa Isabel, señora. Celine Cruz. De Santa Isabel. Bueno, sí. Aquí yo tengo 20 sí. cajitas y en una de estas 20 cajas está el logo de tuplantapr.com. Míralas aquí, ajá, de la 1 a la 20. ¿Cuál caja tiene el logo de tuplantapr.com y te vamos a llevar esa batería a tu hogar? ¿Cuál caja? Tú me dices. Ajá, momentito. Mira. La 16. Ay, la 16. Yay. Mira, ahí está. Sí. Yo creo que esta se fue, ¿sabes? Cerquita de Tibana. A la una. Ay, ay, ay. A las dos. Y a las tres. ¡No! Ahí está la bola de los árboles de Navidad que todavía no han quitado en su casa. Bueno, vamos. Una próxima llamada. 641-2178. Próxima llamada para que se lleven ese inverter perfecta para apartamentos y también para condominios. 641. Se va. 2178. Aló, ¿quién me habla? Buenas noches. Buenas noches. Puerto Rico Gana. ¿Quién me habla? Puerto Rico, Florentino Rivera de Toa Alta. Saludos, la gente linda de Toa Alta. Saluditos allí. Amén, amén, amén. Bueno, tengo 20 cajas. La 16 no es. La 16 no es. ¿Cuál tú crees que es? Esa era la que iba a coger, pero está bien. Pues dame entonces, ¿se salvó? Dame la 6. La 6. Mire, aquí Stephanie. Ay, tiene ¿qué JD pasó, Ale? ¿Qué pasó? Dios mío. Ale, no vengas, Ale. No me diga. Él cogió la 6. ¿La qué? La 6. Y la 6
Mira, va a chequear. Que la 6 no es. Ay, ahorita. Señoras y señores. Mira, JD, están los ejecutivos de tu planta verde. Mira, aquí. Que la 6, Alex dice que no es, que cojas otra. Que cojas otra, pues que la 6. Mira, que escogiste dos que no iban. La 6 y la 16. Esas pues, no van. Coge otra. Voy a escoger una que y me hace falta. La 2. La 2. Ale. ¿Cómo que se llama? Florentino. 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 Sí, dime. No vayas al casino esta semana. La 2 no es. Mira, la 2 ya está. Ay, mi madre. Esta es la 4. Mira que me hace falta. Ay. ¿Te hace falta? Pues dale. ¿Cuál, sí. ¿Cuál tú crees que es? Pues dame la 13. ¿La 13? Uy. Alex, voy para la 13 a ver si el logo de tu planta PR.com está en la 13. Florentino, la 13. Ajá. ¡La 13! Sí. La 13 tampoco es. Okay. No, Florentino, tú estás salado. Florentino, ¿tampoco? Dame otra caja porque esa no es. Ahí no estaba el logo de tu planta PR.com. Dime, dame otra. Pues dame la 20. La 20, Alex, la 20. Ay, 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 la 20. Ay. Ahora sí. La 20. Se va Moncho, se va Finito, Florentino. Se va Pepe. Ay, ay, ay. Florentino. Dímelo. Ahora está más salado que Aquaman, esa no es. Florentino, ay, mío, que la 20 señor. Tampoco es. Florentino, y tú la necesitas. Vamos, rápidos. Ay, dame la 9. La 9, Ale, mira, ahora sí. Ahora sí fue. Ahora sí. Ale es el que sabe. Florentino. Ale es el que sabe. Florentino, ¿con quién tú estás en tu casa? Con mi esposa. Florentino. Ah. Esa es, Ale. ¿Te gusta la 9? Ajá. Sí, la voy a coger porque en el nombre de Dios esa es. No juegues pega 3 ni loto esta semana. Florentino, una última oportunidad. Tampoco la 9 es. Hemos escogido 6 cajas. Dios mío. Dime, ¿cuál es la que pues se lleva? Dame la 12. Uy. La 12, mírala aquí. Señoras y señores, ahora ay, sí. Ay, ay, ay. Limpien la mesa. El confeti está listo. Para Florentino, para Toa Baja, Moncho se va. Se la llevamos. A la 1. A la 2. Y a las 3. ¡No! ¡Puede ser que se salvó esa batería y no se fue para Toa Baja! ¿Cuál era? La 14. Mírela aquí, el logo de tu planta PR.com. Bendito, Ale. No se fue, ojalá y el miércoles se vaya, Ale. Bendito sea Dios. Pasamos contigo, Alex. Florentino, no juegues esta semana. No vaya al casino. Te ayudamos. Bueno, pero ahora, señores y señores, mira quién está con nosotros. El más que sabe. Buenas noches, señor. Alex, buenas noches. El finicuazo. Sí, señor. Bueno, señoras y señores, yo tengo el finicuazo y tengo dos graduandas. Tengo Elibet, vaya al micrófono, ¿cómo está usted? Bien, bien. ¿Ustedes son de qué pueblo? Ponce. De Ponce, y lo mismo Valeria. Valeria, ¿estás bien? Muy bien, dale el micrófono. ¿Vienen de Ponce? Sí. Muy bien, chicas, yo les tengo unas preguntas a ustedes y el finicuazo nos va a abundar de cada pregunta y ustedes me van a decir si lo que él dice eso es cierto o es falso. Por cada una que ustedes me conteste correcta le voy a dar $20, ¿está bien? Ok, ¿y es para la clase graduanda o es para ustedes? Para la clase graduanda. Vayan al micrófono, ok. Muy bien, bueno, finicuazo, vamos a comenzar con las graduandas. Valeria y Elizabeth, primera pregunta. Jueguen en su casa con nosotros y con el finicuazo. Primera pregunta, ¿por qué las botellas de las cervezas son oscuras? ¡Diantre! ¿Por qué las botellas de las cervezas son oscuras? Finicuazo, instruyanos. Mira, Alex, la realidad es que es por mera estética. Estética. El envase y el color de la botella no tiene nada que ver con el contenido. Ajá. La cerveza no tiene ningún tipo de influencia en el, o sea, con el contenido, o sea, el color de la botella no tiene ningún tipo de influencia con el contenido de la botella. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es estética? Es estética, simplemente. Por eso es que hay algunas cervezas que tienen la, y de eso sabe nuestro compañero, la botella transparente. Ajá. Otras las tienen marrón. Ajá. Otras las tienen verde. Ok. Chica, él dice que no, eso es estética. Que no tiene nada que ver con el sabor ni nada que ver. Mercadeo. Mercadeo, ¿es cierto o falso? Que él dice que eso es estética, ¿es cierto o falso?
falso. Que tienen un propósito por algo. Sí. Ok, Finicuas, instruyanos. Es falso. Tienen 20. ¿Por qué? Sí, las cervezas se envasan en botellas oscuras porque tanto la luz solar como la artificial fluorescente perjudican la calidad de la cerveza en forma irreversible. Tienen 20. Bien, vamos para otra. ¿Cuál es el proceso para obtener café negro? ¿Cuál es el proceso para obtener el café negro de marfil? ¿Cuál es el proceso para obtener el café negro de marfil? Instruyanos, maestro. Mira, Alex, este interesante proceso se realiza en Tailandia. Ajá. Donde una manada seleccionada de elefantes tiene entre su diario comer los granos de café. ¿Ah? Cada día se recuperan los excrementos de estos animales y esos granos se utilizan para preparar una bebida realmente única. Los que han probado este café aseguran que su sabor es delicado porque la mezcla de los granos de café con los ácidos estomacales del elefante reduce el amargor del café. No, yo no quiero ningún grano, olvídate de eso. Por lo menos yo no quiero. De hecho, es uno de los cafés más costosos del planeta. ¿El café negro de marfil? El café negro de marfil. ¿El del elefante? El del elefante. Que va por ahí, después cae y después... El de la... Ese es... Como diría en el campo, el de la purrucha. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Ese es cierto, ya dice que ese es cierto, Finicuazo. Es cierto. Tienen 20 más, 40, muy bien. Como dato curioso, Alex, el café de civeta, ajá, que es otro café que es... pasa por el mismo proceso, pero por otro animal. Ajá. Un paquete puede costar hasta $400. Diantre. El más caro del mundo. ¿A quién diantre se le habrá inventado eso? Wow. Bueno, vamos para otro. Dice, ¿cuál es el color considerado como el más feo del mundo? ¿Cuál es el color considerado como el más feo del mundo? Ese yo lo quiero saber y no lo sabemos muchos aquí. Instruyanos, maestro. Mira, Alex, en el 2012, ajá, una agencia de investigación contratada por el gobierno australiano, ajá, inventó, ajá, un tono cuya función era crear rechazo. ¿Un tono de color? Sí, y se inventó para ponerlo en las cajetillas de tabaco. El desafortunado color es el Pantone 448C. Una mezcla de marrón y verde oscuro. Y este desafortunado color, ajá, se le ha descrito como sucio, betún e incluso como el color de la muerte. Como el más feo. Él dice que ese es el color más feo del mundo. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Ella dice que es cierto. Finicuas, instruyanos. Es cierto. Tienen 20, maestra muchacha. Dímelo, productor. Curioso. Como dato curioso, dale. En los parques utilizan el go away green, que en la iluminación, digamos. Ajá. Que es un color para que vos no recuerdes. Entonces, ¿sí?, no te acordás que pasaste por ahí y había un poste de luz. ¿En serio? Sí, me lo dijo mi hijo, así que espero que sea cierto, porque si no, tremendo papelón. Exacto. Googleado antes, lo busqué. El cerebro no asimila ese color, está estudiado. Brutal. Entonces uno va por los carros y no se acuerda de haber visto poste de luz. Wow, brutal. Vamos para la otra, chica. ¿Cuántas veces se puede reciclar el papel y por qué? ¿Cuántas veces se puede reciclar el papel y por qué? Finicuazo. Mira, Alex, un mismo papel no puede reciclarse una y otra vez de manera indefinida. Ajá. La explicación es sencilla. Su celulosa se daña en cada proceso de reciclado. De hecho, el papel es uno de los materiales que más desgaste sufre durante su tratamiento. Por esta razón, la fibra de celulosa reduce su consistencia y se vuelve cada vez más pequeña. Este material se puede reciclar en torno 4 veces sin que haya perdido calidad como para ser desechado. Chica, esta es la última pregunta. Si me contestan correcta, sea cierto o falso, le voy a cuadrar esto en $100 para que se lo lleven para la clase. ¿Está bien? Finicuazo, esta es la última pregunta. Si ella me contesta correcto, si ella me contesta correcto,
le voy a cuadrar esto a $100, ¿está bien? Duro. Eso, Elizabeth y Valeria, ¿eso es cierto o falso? Ay, 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 ay. Falso. Ella dice que es falso. Alex. $100. Es falso. ¡Tiene $100! ¡Sí! Lo podemos reciclar hasta 7 veces. Importante, se llevaron los $100 para acá, será Duanda. Voy a una pausa, vengo ya, vengo rápido. Vengo por los 12.222, quédate ahí. ¡Vamos en vivo!